yo. ¿Cuántas veces les tengo que decir que no quiero que toquen esa clase de música? La culpa es tuya por haberles comprado esas ordinarias marimbas. Sirenia, la marimba es el instrumento nacional chiapaneco. Papá, pero es que nosotros no somos de Chiapas. Pero tu madre y yo sí, arriba Chiapas. ¿Qué? ¡Silencio! En vez de armar tanto escándalo, dame dinero. Ay, es lo único que sabes, pedir dinero. Como si no supieras que estoy al borde de la ruina. Si no viene la providencia en mi ayuda, no sé qué voy a hacer. Ahí la busca un señor. Ha de ser un cobrador. Ve tú. Ah, ¿y yo por qué? O vas, o me das dinero. Mejor voy. ¿Qué quiere? Yo... El sábado. Para colmo, hasta limosneros vienen a molestarme. ¿Otra vez? A lo mejor no es un limosnero. Con esa cara no se puede ser más que limosnero. Y con garrote. Pero ahorita lo voy a arreglar, vas a ver. Ah, ¿cómo es usted cargado? ¿Qué quiere? ¿Sabe, su merced no vive aquí Marcelo Chávez, el señor don Marcelo Chávez? ¿Por qué? ¿Sabe, le traigo una carta? La traigo aquí, en el sombrero. ¿Alguna cuenta? Es del señor cura de nuestro pueblo. ¿Del tuyo? Yo soy de Tuxtla Gutiérrez. Pero qué puntadas del señor cura. Nos manda un ahijadito del vago de tu hermano para que viva con nosotros. Pero eso no lo voy a permitir. Como si fuera poco tener aquí al borracho de tu hermano. Y todavía nos quieren jaretar otra boca más. ¿Y qué boca? ¿La vieras? La tiene de oreja a oreja. Un momento. Mira lo que dice aquí. Y no será una carga para ustedes mientras se encarrila porque lleva algún dinero. Y además en el pueblo tiene propiedades que yo estoy encargado de vender. Hombre, haberlo dicho antes. Cualquier ahijado de mi cuñado es como si fuera hijo mío. Pásale, hijito, pasa, güero. Y perdóname, pero no sabía que se trataba de ti. Y cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Bien? Pues no muy bien, muchas inundaciones. ¿Allá en Chiapas? No, aquí en la capital. Me agarró una calle sin coladera, tantito más me ahogo. Yo soy hermana de tu padrino. ¿Ay, sí? Yo soy Valentín Gaitán, para servir a Dios y a sus mercedes. Y estos son mis angelitos. ¿Todos? ¿Y esos dos? Ah, más. Valentín Gaitán, para servir a Dios y a ustedes. Dile a tu hermano que desocupe la recámara y que se largue al cuarto de la azotea. ¡Pero oye! Haz lo que te digo, esta es nuestra salvación. Estos rancheros siempre andan forrados de dinero. Hijito, ¿por qué no descansas un ratito y te sientas? Ándale, vente, porque a ver, te ayudo con tu beliz. Ándale, estás en tu casa. ¡Andrés! ¡Andrés! Para mí un tequila doble. ¡Despierta! Y un vaso de cerveza. ¡Que te despiertes, hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Levántate y múdate al cuarto de la azotea. ¿Al cuarto de la azotea? ¿Y eso por qué? Vino a visitarnos un ahijado tuyo. ¿Cuál ahijado? Valentín. ¿Valentín? Sí. No me acuerdo de él. Pero yo sí. ¡Apúrate, hombre, que no tarda en subir! ¿Y desde cuándo los ahijados valen más que los padrinos, eh? No discutas. Son órdenes de Marcelo. Tenía que ser ese barrigón. En 10 años que tengo de hacerles el favor de vivir con ustedes, nunca me ha dado una prueba de cariño. Si no fuera por el miedo que tengo de dejarte en las garras de ese criminal, ya me había largado de esta casa. Ay, tú. Por mí no te preocupes, hermanito. Que ya me sé yo defender sola. Eso te crees tú, pero todavía eres una rorra indefensa. Todo está ocupado. Y yo necesito un campito. Con permiso, su merced. ¿Mi mamá? Era mi padrino. Buenos días. Buenos días. Padrino, padrinito, ¿cómo está usted?
Pero si es usted igualito al retrato que me dio mi mamá cuando se murió. ¿Eh? ¿Tu mamá te dio un retrato mío? Sí, padrino, venga usted a verlo. ¿Nombre? Este es, padrino. Ah, pues sí. Y aquella es mi mamá. ¿Cómo? ¿A poco Guadalupe Gaitán era tu mamá? Sí, padrino. Qué barbaridad, cómo pasa la vida, hombre. Parece que fue ayer cuando la correteaba por los maizales. ¿Cómo era liviana tu madre? Padrino. Pa' correr, mi hijo, pa' correr. Jugábamos a la roña. Bueno, yo vine por mi medicina, hijado, ¿no la has visto? ¿Qué estás de enfermo, padrino? Ahora estoy crudo. Con razón tiene usted esas naricitas que parecen semáforo en alto. ¿Se me nota? Sí, pero si sigue usted tomando, se le va a quitar lo colorado. ¿Sí? Se le van a poner moradas. ¿Dónde lo habré escondido, hombre? Ya comienzo con los días sin huella. Yo vi de una película que se llamaba así. Sí, es mi biografía. En esa película el señor guardaba la botella en la lámpara del techo. Pero no es posible, hombre. ¿Cómo me subiría? Pues no sé, padrino. Oye, ¿y a qué se debe que esos desalmados que no son capaces de darle agua al gallo Giro te traten tan bien? No blasfeme, padrino, si son retebuenas almas. Qué poco los conoces. ¿Cómo haré para bajar mi botella? A ver, ayúdame. Agáchate. A ver. Agáchate. ¿Tienes dinero? Pues tengo algo, padrino. No me vas a tumbar. No, no, no. Arríbate más. ¿Tienes dinero, mijo? No le digo que tengo ahí alguito. Ah, pues con razón. ¿Y cuánto traes? Pues tengo un poco, padrino. ¿Qué cuánto traes, hombre? No me hagas padecer. Pues el que está padeciendo aquí soy yo, padrino. Entonces me apeo. ¿Sí, a qué? Me bajo, hombre, me bajo. ¿Cuánto traes, hombre? No te hagas. Pues sabe usted que en efectivo o en propiedades. Ah, pero también tienes propiedades. Algunas. Bueno, las propiedades no me interesan por el momento. Quiero saber cuánto tienes en efectivo. A ver, déjeme echarle un ojo. Me voy a equivocar. Son como 127. ¿127 mil? Ay, padrino, no juegue. 127 pesos con 80 centavos. ¿Y para esa miserable cantidad me has hecho sufrir tanto? Pues sufre porque quiere, padrino. Oye, ¿y el panza de tambora de Marcelo sabe cuánto tienes? No, si es rete buena gente, ni me lo ha preguntado, padrino. ¿De qué se ríe, padrino? De nada, mijo, de nada. Oye... ¿Y tú qué tal eres para el conquian? ¿Con quién? ¿Con quién? Se dice, ¿con quién, padrino? No te hagas, hombre. ¿Qué tal eres para la baraja? Ah, bueno, a veces me echaba mis manitas con el monaguillo de la iglesia, pero ya casi ni me acuerdo. Mejor, yo te lo voy a recordar. Pon 50 pesos. ¿No se le hace mucho? Se me hacen pocos. Bueno, 10 pesos al fin nada más es para que me enseñe, ¿verdad? Ah, claro, claro. Albures, que son más fáciles de aprender. Bueno. Parte. Sí, padrino. ¿Vas? Caballo. ¿Cuál le vas? De Tin Marín, de Don Pingüe, Cúcara, Mácara, Titre, fue. Al caballo. ¿Caballo? Al ay, 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 padrino. ¿Sabe que creo que voy a cambiar mejor? Le voy a las. ¿No la viste, eh? Ay, no, padrino. De veras que no la vi. ¿A lo macho? A lo macho, padrino. Caballo. Ay. Perdiste. Pero... Vamos, vamos ya al otro. No, no, padrino, mejor ahí la dejamos, padrino. Bueno, mejor. Ahí nos vemos. Hoy te enseñé a perder. Mañana te enseño a ganar, ¿eh, mijito? Sí, padrino. Caray, bien me lo decía el cura. No le hagas confianza a nadie. Qué bien juega mi padrino a la baraja, caray. A ver cómo le queda este. Sí, señor. No me entra. Pruébese estos. Allí está el espejo. Sí, con permiso, señorita. Es una maniquí. Ahora le traigo otros. ¿Una manicure? Maniquí, como que está. Dispense. ¿Qué te trae, chato? Pues nada, sabe que confundí a aquella señorita con una manicure. ¿Y te sientes cómodo? No, pues yo sí, cómo no. ¿Por qué me había de sentir mal? Sí. ¡Sí! ¡Ya me robaron los pantalones! ¡Ay! ¡Ay, señorita! Dispense su merced. Estaba sentado arriba de usted, perdone. Que yo creía que.
Aquí le traigo otros. Caray, qué cabecita tan rara tiene usted. Es que tengo un tío yucateco. No me gustan. ¿No tiene de nylon? Sí, señorita. Aquí tiene, señorita. Gracias. No es lo que busco. Muchas gracias, señorita. No hay de qué. ¡Señorita! ¡Señorita! Señorita, de los fondos que le enseñé faltan tres. No entiendo. Señor Velasco, perdone, señorita, pero esos fondos que usted se lleva tiene que pagarlos. Usted está equivocada. Yo no me llevo nada. ¿Qué pasa? Esta señorita se lleva tres fondos. Esa es una calumnia. Lo siento, señorita, pero nos va usted a tener que acompañar a mi despacho. ¿Pero por qué? Llévesela y que la registren. ¿Por aquí, señorita? Mire, mejor que registren aquella. Y ya se va. ¡Alcáncela porque se le pela! Acompáñeme. ¿Qué se trae? ¡Suélteme! Lleva los tres fondos en el bolso. Yo la vi por el espejo cuando me estaba calando los gorros. Le pido mil perdones, señorita. Ha sido una lamentable equivocación. Con permiso. Estoy realmente apenada, señorita. Discúlpeme. Sí, ¿verdad? Después de que se inunda México, destapen las coladeras. A buena hora. No sabe cuánto le agradezco lo que ha hecho por mí, señor. No es nada, señorita, sus órdenes. Fue un milagro que usted se diera cuenta. Ningún milagro. Yo no la he perdido de vista desde el espejo, desde que entré. Gracias a Dios. ¿Y por qué me estaba usted mirando? Usted es el detective de la tienda. No, señorita. ¿Entonces? Me da mucha pena decírselo, pero yo nunca había visto una señorita tan bonita como usted. Es usted muy amable. Es la meritita, ¿verdad? Hasta luego, señor. Adiós, señorita. Ya compraste todo lo que necesitabas, muchacho. Estás muerto, tú. ¡Despierta! Mande, don Marcelo. Que si ya compraste lo que necesitabas. Sí, ya casi todo. Nada más me falta un sombrero. Bueno, escoge uno que te quede bien y que me manden la cuenta de todo a la casa. ¿No necesita usted dinero? No, no, de eso ya hablaremos después. Muy bien, don Marcelo. Te espero en la casa. Ten cuidado con los coches y no te vayas a perder. No tenga pendiente, su merced. ¿Qué no crees que es demasiado pronto? Ya no aguanto más, los acreedores me tienen acorralado. Pero no le vayas a pedir mucho. No, 20,000 nada más para comenzar. Ah, qué bueno. Yo creí que ibas a pedir más. No. Andrés, estás oyendo lo que no te importa. ¿Y ahora tú de qué te ríes? Me río porque estoy contento. Y al rato, ¿pa' qué les cuento? ¿Qué trae este? ¡Qué guapo estás, muchacho! Pero si pareces un artista de cine, qué bien, qué bien. Ay, ¿qué es esto, hombre? Es un recuerdo. Hijo mío, no sé si ya te dije que he pensado hacerte socio de todos mis negocios. ¡Ay, ay! ¡Qué bueno es usted, don Marcelo! Anda, anda, muchacho, no es para tanto, no es para tanto. Usted no sabe, con el dinero que yo gane, pienso reconstruir la iglesia de mi pueblo, se lo prometí al señor cura. ¿Tú? Sí, ¿sabe usted? Cuando yo nací, tembló re fuerte y se cuartearon todas las paredes. Y entonces me echaron la culpa a mí y yo tengo la obligación de reconstruir la iglesia o de hacer una nueva. Bien, bien, me gustan tus nobles sentimientos. ¿Te pareces a mí? Pero volviendo al asunto de la sociedad, para formalizar vas a tener que darme algún dinero. Claro, todo el que quiera, su merced, ya se lo dije. Sí, pero no todo. Tal vez sería demasiado, no necesitaré tanto. Perdona la indiscreción, ¿a cuánto asciende tu fortuna? Mi fortuna asciende a... ¿en efectivo o en propiedades? Con esa pregunta los va a volver locos. En efectivo, nada más. A ver, déjeme ver. Déjeme ver cuánto me queda. Esto es... Son 116 pesos con 40 centavos. ¿Qué? 116 pesos con 40 centavos. Esto es una burla. Espera, ¿y tus propiedades? ¿Cuánto valen, hijito? El señor cura dice que valen como 800 pesos. Es un rancho muy grandecito. Dame ese dinero. ¿Me puedo quedar con los 40 centavos para mis gastos personales? No.
Ahora mismo te me vas a cambiar esa ropa, te me pones el traje de huehuinche que traías cuando llegaste y te me largas de aquí. Ay, ay, pero ¿yo qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? Nos has engañado. Nosotros te hemos abierto los brazos como si fueras un hijo y este es el pago que nos das. ¡Lárgate, perro descalzo, malagradecido! ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¡Lárgate ya! Te precipitaste. Ese sinvergüenza debe quedarse aquí a desquitar lo que ha comido. Acuérdate que solo tengo una criada. Tienes razón. Que se quede a trabajar y que desquite. ¡Qué decepción! ¡Ya no se puede uno confiar de nadie! Tantas ilusiones como habíamos puesto en ese muerto de hambre. Y tanto que gasté en la ropa que le compré. Por fin volveré a dormir en mi cama. A frotar, dale y dale, suspirar, ni me vale los patrones que bien frotan y me agotan en trabajar. En limpiarme la paso al compás del trapazo y palabra que me siento ceniciento del siglo actual. Ya, 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 basta de trabajar así, pero ya, ya, ya. ¿Ya qué? Ya terminé. Bueno, pues súbete a la azotea a lavar y planchar la ropa de los niños. Está bien, señora. Anda. Con permiso. Oye, tú, vago, ¿ya lavaste el coche? Sí, señor. ¡Ah! ¡Animal! ¡Perdón, su merced! ¡Estúpido! ¡Es hombre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lárgate, señor! ¡Lárgate! ¡Mira cómo te... ¡Míralo! A ver cuándo se te quita. Perdón, sus mercedes. ¡Bruto! ¡Te saliste con la tuya! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Mira! A frotar... Dale y dale suspirar, ni me vale los patrones que bien frotan y me agotan en trabajar. En limpiar me la paso al compás del trapazo y palabra que me siento ceniciento del siglo actual. Ya, 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 basta de trabajar así, pero ya, ya, ya. ¿Qué hubo, Alejado? ¿Cómo te baila? ¿Mucha chamba? Sí, padrino. ¿No no que eran tan buenos? Te han agarrado de puerquito, mijo. Voy a ayudarte. No se moleste, padrino, ya casi está terminado. Mientras yo echo agua, tú vas secando, ándale. ¿Qué pasa? Que son unos abusíferos gorrones. Abusan de mi hija. ¿Cómo le hago yo con este cuento, hombre? Cuando se trabaja hay que recuperar las fuerzas. ¡Ah! Éntrale. Gracias, padrino, no tomo. Ándale, hombre, no me gusta que sea tan saturrón. Ni parece enejado. Pero si no me gusta... ¡Se lo ordeno! Está bien, padrino. Ah, ¿cómo serás, bruto, hombre? Parece bombero. Pero si sabe a perfume, padrino. Es loción de Marcelo y alcanforada para acabarla de amolar. Usted tome eso. Cuando estoy bruja hasta el vinagre tengo que entrarle, mijo, y con tibicos. Ah. Bueno, vamos a seguir trabajando, mijo. Oye, de veras que esto cansa a lo macho, ¿eh? Ana, sigue dándole tú. Sí, ahí padre. Te veo, mijo, ¿eh? Está bien, padrino, Dios, que vaya bien. ¡Apúrate! Necesito que laves y planches. Sí, señora. Todavía no acaba. ¡Ya me va a estar! ¡Mira lo que has hecho, animal! ¡Santo niño de Atocha! ¡Fíjate! ¡Ay, válgame, Dios! ¡Válgame! Por favor, ¿pero qué pasó? Ya déjalo, así que tengo prisa. Sí, señor.
siente! ¡Ay! ¡Ay! Dale y dale, suspirar ni me vale. Los patrones que bien frotan y me agotan de trabajar. En lavar me la paso al compás del trapazo. Y palabra que me siento ceniciento del siglo actual. Ya, 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 basta de trabajar así, pero ya, por favor, ya. ¿En qué te puedo ayudar, ahijado? No, padrino, usted no me ayuda. Mejor yo sigo aquí solito. Qué barbaridad, te traen a remolque. No te dejan ni descansar. Tienes que cambiar de vida, mijo. Despiértate, hombre, no seas bruto. En lo que vine a parar, padrino. Y yo que le ofrecí al cura de mi pueblo ganar lo suficiente para la reconstrucción de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de mi pueblo, padrino. Oh, déjate de iglesias. Y piensa en ti y en mí, que ya estoy viejo. Tú vas a ser el báculo de mi vejez. ¿El qué, padrino? Que tú me vas a tener que mantener cuando sea viejo. ¿Más? No se apure, yo le daré sus chopas y pura agua para beber. No me menciones esa bebida incolora, insípida e intrascendente. Y ni creas que por el camino recto vas a conseguir nada. Ave María Purísima, ya va usted a empezar, padrino. Sí, señor, y no me cansaré de repetírtelo hasta que aprendas mis trinquetes y vivas mejor. Pero si usted vive re mal, padrino. Es que yo ya soy viejo. Pero tú eres tiernito todavía. Y siguiendo mis enseñanzas, puedes llegar a hacer cosas grandes y maravillosas. Eche un trago. No, padrino, ya... ¡Echo! ¡Ay! ¡Echo! ¡Echo más, padrino! Sí, padrino. Ahí voy. ¡Echo! ¡Hay que ser macho! Voltale para allá. Sí. ¡Ave María Purísima, padrino! No te asustes. Es gasolina rebajada con éter. Es que se me acabó la loción. ¡Qué barbaridad! Sentí que me ahogaba. Con razón. Jesús María y José, es usted el puritito chamuco, padrino. Y tú un ángel caído. Y para que te levantes tienes que hacerme caso y aprender todo lo que yo te enseñe. Ay, ¿qué te pasa en el ojo? Creo que me cayó jabón, padrino. A ver, sople. Ya emborraché usted a la niña del ojo, padrino. Humo, humo, humo. Dos, tres. Miren nomás, padrino. ¡Qué barbaridad! Le digo que usted tiene el enemigo malo metido por dentro. Miren nomás. ¡Válgame Dios! ¿Qué? ¡Más! Cruz, cruz, que se vea el diablo, que venga Jesús. Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el alfalfar, iba contento para su hogar. Era mediodía, hora de comer, y se repetía, ¿qué podría querer? Hierbas olorosas, colo betabel, u otras tantas cosas muy sabrosas de morder. Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el alfalfar, iba contento para su hogar. Con el hocico pegado a la tierra, huele que huele, viene la perra, siempre siguiendo la pieza mejor para su dueño, el cazador. Era mediodía, hora de comer, y se repetía, ¿qué podría querer? Tacos de pellejos, huesos o bistec. En vez de los conejos tan difíciles de oler.
Con el hocico pegado a la tierra, huele que huele, viene la perra, siempre siguiendo la pieza mejor para su dueño, el cazador. Con su escopeta debajo del brazo y tropezando a cada paso, saca la lengua el gran cazador, abochornado por el calor. Era mediodía, hora de comer, y se repetía que podía querer una fresca sombra o algo de beber. En vez de tantas chivas que no dejan ni correr. Pero el conejo llegó a su casita y si un consejo se necesita es que de perros o de cazador los conejitos viven mejor. ¡Adiós, adiós, adiós! Ahora a dormirse y a soñar con los angelitos. ¿Mañana nos cantan más? Mañana sí, pero ahora se portan bien y se duermen. ¿Le das gracias a mis zapatos? ¡A los míos también! ¡A los míos también! A todos les voy a dar gracias en los zapatos. ¿Me planches mi uniforme? ¡Y bueno, mi corbata! Sí, sí, sí. Pega los botones a mi saco. A todos les voy a hacer caso, a pegarle los botones, etcétera, pero ahora se duermen. Ándele. Como buenos niños. Ándale, hasta mañana. ¡Ay, madre! ¡Revoltosos! ¡A dormirse! ¡Chachitos, estos! ¿Qué fue? ¡Chachitos, estos! ¡Ándeles a dormir! ¡Caray! Cuando yo tenía a mis padres, mamá, me daban mi chocolate, pero ahora que no los tengo, mamá, me dan agua de metate. ¿Tú dejado? ¿Todavía chambeando? Qué barbaridad, qué gentes estas, este corazón tan negro. Oye, y logrando el viaje, por favor, ¿le quieres dar grasa también a los niños? Sí, padrino, ¿ah? ¿Cómo no? Oye, ¿y es cierto que te dejaron sin cenar en castigo de todas las barbaridades que hiciste? Sí, padrino. Apenas se puede creer, no tienen sentimientos. Pero déjate, déjate que todo tiene su fin, ya verás, ya verás. Sí. Por lo pronto te voy a dar la primera clase. Toma. Padrino, yo quise... Gracias. Oye. ¿Qué fue ese ruido? Son mis tripas, padrino. Eso es falta de educación. No, es falta de alimentación. ¿Me permite? Ay, padrino. Te voy a dar la primera lección. Fíjate. ¿Ah? Ajá. Un 7 y un rey. Sí. ¿A cuál vas? Le apuesto la torta aquella a que sale el 7, padrino. Pues abusado porque va a salir el rey. No, padrino. Fíjate. Si está... ¡No! ¡Padrino! Ah. No puedes... A veces creo que usted es el meritito demonio, padrino. Sí, quiero yo que sea tú también. Pero pues, ¿cómo le hizo? No se puede vivir en el mundo de otra manera. Fíjate, agarra las cartas. Pon este dedo aquí. Así. Jala para adentro. Eso es. Ahora con este otro, jala aquí. ¿La otra? Eso es. Usted dice, sacando esta... ¿Así? Y luego... ¡Con razón! Usted me debe 10 pesos, padrino. No se haga. Mire. Buenos días. Buenos días. Oiga, quiero que me hagan 5 hojas y 5 sobres con este membrete. Menos de 100 no se hacen. ¿Yo para qué quiero tantas? Bueno, hágalas. Licenciado Armando Fernández de la Cadena. Servidor de usted. Madero 67, despacho 401, México, Distrito Federal. Me urgen para el lunes, ¿eh? ¿Está bien? Listo. El saco, tú. Sí, señor. Te me estás volviendo medio haragán, ¿eh? Señor, se hace lo que se puede.
¿Y qué piensas declarártele hoy? Sí. ¿Y si no te hace caso? No digas tonterías, hombre, si la traigo muerta. ¡Callo, hombre! ¿Cuál callo, señor? Ese callo no es callo. En mi tierra es espolón de gallo. Pero si tú no la quieres, hombre, déjamela a mí. Tú vas a casarte con ella por interés. Eso a ti no te importa. Son órdenes de papá. ¡Qué poca! ¿Qué dices tú? ¡Qué poca grasa me queda ya, señor! ¡Lárgate de aquí! Sí, señor. ¿Qué andas oyendo lo que no te importa? No, señor. Caray, cuánto despilfarro. Con lo que se va a gastar esta noche, bien le ponen la cúpula y la torre más grande a la iglesia de mi pueblo. Se la vi. Ahora, ahora, no se mande, gato. ¿Qué me vio? Ah, se la vi. En alemán quiere decir así es la vida. Ah, vaya. Pues no me andes hablando en alemán, chamula. Valentín. Sí, señora. Ponte la filipina y dejaré salvo a mis invitados. Y anda, vete a atenderlos, que ya están llegando. Sí, señora. ¿Y tú? Llévate los canapés al comedor, anda. ¿Canapés? ¿Pues qué no alcanzaron las sillas? Los sándwiches, taruga. Ya les dije que no me anden hablando en alemán. ¡Ay, qué gatas! El sueldo me había de pagar. ¿Whisquito? ¿Highball? ¿Cóctel? ¿Whisky Lucan? ¿Todo es gratis? ¿Abusados? Tocan, ve a abrir. ¿Tocan? Sí, jefe. Perdón. Perdonen, perdón. Presta, papá. No hay derecho. Buenas noches. Buenas noches. Marcelito, ven a ver quién llegó. Encantado que hayan venido. Ya estaba impaciente por verte, Magdalena. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Tenga la onda. Doña Clara. Yo creo que... Tú mucho cuidado con andarte igualando con los invitados, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Es la misma. ¡Ay! ¡Qué bonito huele! Por donde quiera huele. Es la misma. Un whisky Lucan, un highball, un cóctel, coctelito, coctelito de habas. Un refresquito, aunque sea una Coca-Cola, lo que usted guste. Un refresco de tamarindo, un vermú, un cóctel francés. Oh, un highball, un fútbol, un foxtrot, un tea for two, un I love you, si usted gusta, le podemos hacer un ponche. Un jaibulito, lo que usted quiera, por favor. Ay. A ver si ya no andan jugando, ¿eh? Y tú no seas igualado. Vayan a limpiarse. Ahí le encargo. Anda, límpialo mientras me lavo. De veras, que eres bruto. Ay, ay, ay. Se nota, hombre. Tú me da culpa. Buenas noches. Buenas noches. Nunca me imaginé encontrármelo aquí. Ni yo tampoco. Qué sorpresa más agradable. ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? Lo estoy limpiando. Preste. Pero... Estas son cosas de mujeres. ¿Sabe qué? Póngaselo.
Así es más fácil. ¿Usted cree que sea más fácil? Claro. Me van a... Ya está. Ahora vamos a bailar. ¡Uy! No, no sé bailar. Yo le enseño. Venga. ¿Sabe usted que mejor no? ¿No me va a desairar? No, nunca mente. Usted primero. ¡Tú, Valentín! Voy a la bailada. La señora... ¿Y usted no baila? No, señora, estoy esperando a Magdalena. Pero si está bailando. Con permiso, señora. Pase, Marcelito. Pero no es posible. Espera. ¿Quiere que vayamos a tomar un refresco? Mejor platicamos aquí. Tengo muchas cosas que contarle. Como usted guste. A ver, ¿de qué me va a platicar? Pero si usted era el que iba a platicar. Ay, de veras qué torpe soy. Perdone, su merced. Papá quiere hablar contigo. Estoy un poco ocupado. Con permiso. Es urgente. Pero está sola la señorita. Yo me quedo con ella. Mejor vamos todos. Qué buena idea. Con su compromiso. ¿En qué lo puedo servir, pariente? ¿Pero ustedes son parientes? Sí, pero muy lejanos. Con permiso. Pase, su merced. ¿Qué te estás divirtiendo, Magditas? Te me largas a la cocina y cuidado como te vuelva a ver por aquí. Pero si ya la conozco. ¿Qué conozco ni qué ocho cuartos? Usted es la de los refajos. Igualado abusivo este. Y le da su saco a Horacio. Sí, señor. Bueno. Ay, hombre, por fin se están portando ustedes con mi ahijado como gentes de gente. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ni qué? Ah, pues está ahí, Magdita. ¡Chule! Don Andrés, ¿cuánto tiempo sin verlo? Mucho gusto, chulita. Mira, te voy a presentar a mi ahijadito. Ya nos conocemos. ¿Ah, sí? Sí, sí, me está enseñando a bailar, padrino. Bueno, pues ahí los dejo. Síguemelo enseñando. Vente tú, panza de ahogado. Pero... Vamos, hombre, no seas cargado. Diviértanse, yo les doy permiso. Vente. Oye, mira... Vamos, hombre, no seas pesado. No sabía que don Andrés fuera su padrino. Fue muy amigo de mi familia. ¿Sí? También de la mía. A mi mamá le pegaba cada correteada entre los maizales, que para qué le cuento. ¿Qué le parece? Bueno, de chiquitos, no sea mal pensada. ¿No quiere traerme un refresco, por favor? Sí, cómo no. Con muchísimo gusto, para eso estoy, para servirle. Con su permiso, su merced, estoy encantado. Ay. ¿Estás muy divertida? Sí. ¿Por qué? Te veo muy indiferente conmigo. Así lo he sido siempre. Magdalena, es que yo pensé que entre tú y yo... Mira, tú y yo hemos sido siempre muy buenos amigos, pero nada más. Está bien. Si te molesto, me voy. ¿Qué te traes tú, animal? Pero si eres tú, Marcelito. Creí que era Valentín. El desgraciado me quitó mi saco. Ese ya me colmó la paciencia, pero ahorita lo arreglamos. Nada más que quién sabe que se le cayó a ese. Bueno... Pues por el gusto de haberla visto otra vez. Saludcita. ¿Salud? Uh-huh.
noche más agradable. Ha sido la más feliz de mi triste vida. Nada más que ahí viene este amargármela. ¿Qué tal, divirtiéndose mucho? Yo estoy encantada. ¿Y tú, pariente, no crees que ya es hora que te vayas a dormir? Pero si es muy temprano todavía. No, que vaya, hace sueño. Apenas son las 10:30. ¿Va? ¿De veras que tenía sueño? ¿Se adelantó en la hora de dormir? Marcelito estaba desesperado porque no habían llegado. Si viera usted cómo quiere a Magdita. ¿Y mi nieta lo sabe? No sé. Es tan corto, Marcelito. ¿Cómo te va, Clara? Bien, Andrés. ¿Y a ti? Aquí, pasándola mal. ¿Tú tienes la culpa? No, hombre, no. Oye, ¿has visto a mi hijado? No me hables de ese condenado. Llegó esta carta para él. Debe ser algo muy importante porque es de uno de los mejores abogados de México. ¿Eh? Me la acaban de entregar en la puerta. Oye, ¿qué se traerá ese gallón con mi ahijado, Presta, voy a dársela. Si quieres, se la entrego yo. Bueno, pero no la vais a abrir, Que la correspondencia es sagrada. Andrés. No, es que te conozco y... Con permiso. Usted lo tiene. No sepa yo quién me dio este golpe a la mala porque lo mato. ¿Otra vez bebiste? No, mamá, no es nada. No. Bueno, sálganse, muchachos. Todavía estoy atarantado. Enseguida se te pasa. Escuche. Estimado señor, hemos sido informados que usted es el dueño del rancho La Providencia en el que, según todos nuestros cálculos, existe petróleo. ¿Petróleo? Oro negro. ¿Cuántas veces te he de decir que no me gusta que me digas negro? Síguele, síguele. Como representante de la compañía Iron Oil Company, estoy autorizado para ofrecerle a usted la cantidad de 200,000 pesos y el 25% sobre las utilidades netas. ¿Qué? En caso de interesarle nuestra proposición, rogamos a usted ponerse en contacto con nosotros a partir del día 16 del presente mes. Su seguro servidor, licenciado Armando Fernández de la Cadena. Los años no pasan por ti, Clara. Lástima que no pueda decir lo mismo de ti. Estás hecho un anciano. Pues no todas opinan lo mismo. Todavía me defiendo. De los acreedores. Abuelita, le quiero presentar al señor que descubrió a la que se robó los fondos. Muchísimo gusto. Mucho gusto en conocer a su merced. Estamos muy agradecidas, sobre todo esta niña que no hablaba más que de su acto heroico. Si no fueron más que tres refajos. Con que haciéndola de detective, ahijado, pues va por muy mal camino, mijo. ¿Ya estarás contenta? Sí, abuelita. Estaba desesperada, que no sabía dónde encontrar lo que en la acta me dabas todo el día. Abuelita. Es la verdad, no lo niegues. ¿Que quién será? ¿Que cómo lo podré volver a ver? ¿Que qué sé yo? Bueno, es que... ese día estaba tan nerviosa que yo creo que ni las gracias le di. Ay, pero cuánto mitote nada más por tres refajos. Ahora que yo no lo veo tan guapo como me habías dicho. Abuelita. Es que tú ya estás vieja y no ves bien. De todos modos, señor, estoy muy agradecida por lo que hizo por mi nieta. ¿Ya lo invitaste a tu fiesta de mañana? Claro. Irá, ¿verdad? No se le olvide que mañana es mi cumpleaños. Se lo juro, iré a su baile. Primero pasa una planadora por sobre mi cadáver y otra por sobre mi esqueleto y la tercera por sobre mis cenizas. Pero iré a su baile, iré a su baile. Oigan, oigan, si no están solos. Déjalos, metiche. De todos modos, ya es hora de que nos vayamos. Pero si apenas acaban de llegar. Ya todos están yendo. Vamos, buenas noches. ¿No se echan la última? Ni hablar. No, grandísimos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelito. Muy buenas noches, Magdalena. Gracias, lindo. Nos despiden de Marcelo y Sirenia. Las voy a acompañar hasta el coche. Gracias. Buenas noches. Creo que yo también las voy a acompañar hasta el coche. ¡Oh, pero... no! Es que... ¡Sí, me vamos! ¡Papá! ¡Me quedó Marcelito! ¡Señora Naricenia! ¡Ya le pegaron al joven Pedro y fue Marcelito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ah, perdón. Yo no quiero un sándwich.
¡Cállese, sus Mercedes! ¡No quiero nada contra! ¡No quiero nada! ¡Al fin! ¡Te agarré! Muy bien, su merced. Muy bien, su merced. Soberano guamazo. ¿Qué pasó? Horacio, un momento. ¿Qué pasa aquí? Voy a darle a este su merecido. Tú le tocas un pelo a Valentín y yo te medio mato. Pero, papá, si ya lo tengo medido. ¿Qué dices? Lo que oyeron. Ya me cansé de que estén abusando de este infeliz ejemplo de bondad y de nobleza. ¿Qué estás haciendo ahí ensuciando en el suelo tu traje nuevo? Pobrecito, nadie volverá a meterse contigo, hijo mío. Y de eso me encargo yo. ¡Ujule, qué temprano terminó la fiesta! Alejadito, vámonos a dar una vuelta. Estoy picado. No puedo, padrino. Tengo mucho que hacer. Todavía tengo que lavar la ropa, tengo que coser los calcetines, ir a ver quién toca, darle de comer al perico y acostar a los niños. No, no, hijito, eso ya se acabó. Ve y diviértete. Cuídamelo mucho, ¿eh? Oye, mijo, ¿cuánto dinero traes, eh? Uy, padrino, hasta la pregunta es necia. No traigo ni para acá y me he muerto. ¿Sabes que yo te tengo unos centavitos guardados y te hacen falta? A ver, con esto no se alcanza para nada. Pues, ¿a dónde van? A divertirnos, señor. Pues yo ya no tengo más. Yo tengo unos ahorritos. ¿Y qué esperas, mujer, que no se los das? Pues claro, hombre, a ver, afloja la lana. ¿Contentito? A ver. Pero oye. Con esto nos alcanza. Oye, oye. Vámonos, aislado, vamos. Andrés, cuidadito con llevarme en un lugar indecente, ¿eh? Sirene, hombre, por Dios. Mejor vámonos, padrino. ¿Qué venimos a hacer aquí? Ahorita lo vas a saber. Psst. Rorronas, vénganse con su papi. Ay. Venimos a celebrar tu nuevo cambio de fortuna. Padrino, pero vamos a gastar todo el dinero. Mejor lo alzamos para la iglesia. Ay, Dios, ya no me des más la lata con tu famosa iglesia, hombre. Pero... esta noche nos vamos a divertir en grande. Casimiro, ven acá. Esta noche es de aquelarre. ¿Y qué es eso, padrino? Cuando las brujas se juntan con el demonio. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Pero qué cosas dice usted, padrino? Buenas noches, Andresillo. ¿Qué tal, Andrés? Siéntense, mis menores. Mira nomás qué par de bibelotes. Mejado. ¿Estas son las brujas, padrino? ¿Cuáles brujas, menso? ¿Qué van a tomar, don Andrés? Tráete una botella de baristo. Yo quiero un refresco de tamarindo. Aquí no hay de eso, chato. Bueno, entonces una limonada. De limón, por favor. Sí, señor. Ay... Arrejúntate para acá, no seas corto. No, mejor vámonos. Aquí no nos dejan salir hasta las 5 de la mañana. No, si no le digo a usted, su merced. Si le digo a mi padrino. Anda, baila, hombre, no sea ranchero, hombre. Vente, nene. Pero... ándale. ¿Qué es que...? ¿Mamocito? Soy huérfano, su merced. ¿Qué
padrino. Muñeco. Siéntate, mi reina. Oiga, padrino, ¿qué estas muchachas son decentes? Claro, hombre, son las hermanas Dávalos, de las mejores familias de la colonia Juan Polainas. Échale cuetes. ¿A mí no me dio? Cállate, hombre, no seas bruto. ¿A mí no me dio ficha? ¿Cómo te va a dar fichas a ti, hombre? Yo quiero fichitas, esas de... A ver, ¿de cuáles dieron? Bueno, salud. 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 Trágatelo, no hagas buches. Ay, qué feo sabe esta limonada, padrino. Que le echaron limones de Parras, Coahuila, mijo. Pues con dos de estas no te parras, padrino. Bueno, ahora revuelvo, ¿eh? Ahí se los encargo mucho. Espabílenmelo. Yo me voy con mi padrino. Tú no te sientas. Es que está muy oscuro aquí. ¿Qué nos castigas tanto? Es que... Échate otro buche, ¿no? ¿Qué va a decir el señor cura? Me voy con mi padrino. No te quedes. Pero yo no soy padrino. Ay, Magdalena, por favor. Damas y caballeros, con ustedes, la caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Se llama la caramba. Caramba, caramba. Carambita, no carambota. Bailarina clásica. Fina. ¿Salud? Salud, mucha salud. Ya está más suave, ya pasa. Todo pasa. Hasta la ciruela pasa, su merced. Ya le dio calor. Ya se quitó la blusa. Y es que hace calor. Está haciendo, ¿verdad? ¡Válgame Dios! Ay, es que ya se le cayeron las faldas. Las enaguas. Padrino, padrino, ¿pues a qué clase de lugar me trajo, padrino? Es una señora reterrara y... Yo ya me quiero ir. Ningún ir. Ahora comienza a ponerse esto bueno. Cierra la puerta, animal, que nos van a caer los azules. Denle cartas a este. Muy bien. ¿Dos fichas? Dos. Dos. Cartas. Toma. Juega, échate un trago para susto. Sí, padrino. Ya me raspa menos, padrino. Estas son mías. ¿Y la iglesia, padrino? Como me vuelvas a hablar de la iglesia, te doy la torre. Juega. Abre par de dieces. Paso. Paso. Thank you.
¿Qué vale? ¿Va o no va? Pagado. Un fulanito de Ast. Ni modo. Vámonos, usted ganó. Ya nos veremos en otra ocasión. Y a ver si traen más para cuando vengan al otro. Ahí está para su camión. No seas despilfarrado, hombre. Acuérdate de la iglesia. ¿Iglesia? ¿Qué iglesia, padrino? Trae este dinero para guardártelo. Sí, como no, todo lo guárdelo, padrinito. Todo es suyo. Al fin no lo ganamos a la buena. Cállatelo, sí, hombre. Ah, qué bueno usted para las trampas, padrino. Oh, señor. Cállate. Lo bueno es que está saliendo mejor que tu padrino. ¿De veras, González? ¿Usted cree, González? Qué bien me cae González, padrino. ¿Tú crees, Gonzalitos, que vámonos, yo ya tú sabes. Sepa hacer los trinquetes de mi padrino? Ya tú sabes. Casi así, que luego saca la otra. ¡Uah! ¡Uah! ¡Véngase! ¡Vámonos, Gonzalitos! Vámonos. Ahora vamos a darnos una buena vueltecita. ¡Uah! ¡Uah! ¡Véngase, Gonzalitos! ¡Gonzalitos es el trío! No sé qué tiene. ¡No se me quede, Gonzalitos! ¡Aquí estoy! ¡No se me quede, Gonzalitos! Voy. Y ahora que estamos juntos, que nos traigan una canasta de muchachas. ¡Boinas! ¡Ah, dile, padre! ¿Qué tal les fue? Ya mero no volvían. ¿Quiénes son estas, señoritas, padrino, preséntemelas? Son las mismas, atarantado. ¡Las mismas! Pero si hace un ratito parecían brujas en escabeche, padrino. Y ahorita caracoles parecen las reinas de la primavera. ¡Wow! ¡Saludcita, saludcita! ¡Salud! ¡Salud! Eches el burguñate a remojar, Gonzalitos. ¡Me lo remojo! ¿Bailamos, loca? ¿Bailamos, mi loquita? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, si por beber te ofendo! En la cruda me sales debiendo. ¡Ay, Dios santo! Ay. ¿Qué estás tomando? ¡Ay! Una medicina, a ver si me compongo, padrino. ¡Ay, tengo que ir a la fiesta de Magdalena, pero creo que me voy a morir! No digas barbaridades, hombre. Los únicos que se mueren de una cruda son los que beben agua. Ay, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo de cualquier manera tengo que ir a la fiesta de Magdalena, padre. Aquí tienes el remedio. Lo que tú necesitas es un tequila doble, una cerveza helada y unos chilaquiles bien picosos. ¿Usted cree, padre, no? Ay, 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 Gloria. Date un quemón. Mira nomás, mira nomás. Quita, 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 padre, ¿no? Sí, señor, y veniste conmigo a Acapulco. González nos está esperando con su avión. No, padre, no. Yo tengo que ir a la fiesta de Magdalena. Ay, 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 vivo o muerto. Ay, 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 creo que me voy a morir. Oh. Oiga, padrino, ¿qué le hizo el dinero que ganamos anoche? No debes estar tan malo donde preguntes por el dinero. Aquí lo traigo. Cuando regrese de Acapulco seremos millonarios. Ay, qué bueno, padrinito, qué bueno. Pero mejor, ¿por qué no lo deja? El dinero. Mira, aquí te voy a dejar esto para que tengas unos centavos mientras regreso, ¿eh? Ah, está bien, padrino. Ah. Échele más caldo, ¿no? No le hagas, no le hagas, no hay que ser aborazado, ¿eh? Otro cinquito, ay. Ah. Y el resto no lo vaya a gastar con las brujas sin escoba, padrino. Ay, 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 ay. Ay, me siento como la última borrachera que me puse en el pueblo, padrino. Ah, sin vergüenza, con que ya te habías emborrachado antes, ¿no? Ay, sí, pero en las sillas voladoras. Bueno, vaya, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, padrino, que le vaya bien. Ay, 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 Virgen Santísima. Ay, Virgencita de los aparatos. Ay, Diosito. Uy, uy, uy. Bueno, Sirenia, ahí nos vemos. La fortuna me aguarda. ¿Y el animal de tu marido dónde está? Se fue a ver al licenciado de la cadena. ¿A quién? ¿Al licenciado de la cadena? Ay, Dios. Nos vemos. ¡Espera! No, no, llevo mucha prisa. Oye, ahí te encargo a mi ahijado, ¿eh? Dirás a tu hijo. Sí.
¿Qué dijiste? Que no es tu ahijado, que es tu hijo. Mira, Sirenia, no me amargues la cruda con bromas pesadas. ¿No es broma? ¿Si lo dice aquí el señor cura? Ese cura está loco. ¿Lo dice aquí? ¿No tiene por qué mentir? Oye, ahora que me acuerdo, yo tuve unos amores tormentosos con la madre de ese muchacho que ríete de cumbres borrascosas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues regresar rico de Acapulco, cambiar de vida. Velaré por esa criatura inocente lo que me resta de mis días. Voy a ver, ángel mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya no me dé alcohol, padrino. No es alcohol, hijito. Era una furtiva lágrima. Pues había chingre, padrino. Adiós, hijito. Pedazo de mi vida. Caray, padrino. Se le pasó la mano en la cebolla, en los chilaquiles. Ya me lo ponía pura cebolla y nada de chilaquiles. Ya me revolvió otra vez el estómago. Ay, santo. Ay, yo no fui, no santo. Me debería pasar chitinques. Ay, estoy intranquilo. Perdóneme, señor cura. Perdóneme, madre. Claro. Ay, ay, ay. Padrino, madrina, ahí, ángeles y serafines. Niño Valentín. ¿Y quién? Le habla por teléfono la niña Magdalena. ¿Quién? La niña Magdalena. ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, tengo cabeza! Ahorita me regreso a levantarla. Ay. Bueno. ¿Cómo amaneció, Valentín? Yo muy bien, maldita. ¿Y su merced cómo está pasando el día de su santo? Muy bien, pero no se le olvide que tiene que venir a felicitarme personalmente. Nada más para eso le hablaba. Caray, maldita, es usted el hombre más feliz sobre la tierra. ¿Cómo será usted exagerado? Viera qué bien le cayó a mi abuelita. No me diga, entonces quiere decir que voy por buen camino. ¿Y por qué dice eso? Ay, perdone, maldita, no lo dije con mala intención. Se lo garantizo, perdone, su merced. Nunca se arrepienta de lo que diga. Bueno, lo espero. Quiero bailar la primera pieza con usted. Ahí estaré, Magdita, se lo juro. Sí. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Se va a tomar esto o me lo llevo? Ay, mi padrino dijo que con un tequila me componía. En nombre sea de Dios. Sentidos, no sé qué, que me late y me late y me late y me late
Y es que al recordarte, siéntome, siéntome, ay, 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 como agua pa' chocolate. Mira, oye, te recuerdo y se me enchina el cuerito como gallina, tan presente téngote que por ti atragándome, tan presente téngote que por ti atragándome. Voy a pensar en la luna y a decirte que te quiero, verás que por ti yo me muero y me pierdo de noche entre la bruma. Por ti verás que no miento, yo siempre digo lo que siento. Por ti volaría hasta el viento, por ti sería un ceniciento, un ceniciento. ¡Judas! ¿Qué? ¡Bandido! ¿Mate? ¡Estafador, canalla! Pero está usted borracho, don Marcelito. No te hagas, me han robado. ¿Quién? Hay que hablarle a la policía. No, me han robado tú y el miserable de mi cuñado. ¿Dónde está? Se fue a Acapulco, pero dígame, ¿qué pasó? Que les he descubierto su juego. Ni en tu terreno hay petróleo, ni existe el tal licenciado de la cadena. Todo fue un trinquete para sacarnos nuestros últimos ahorros. Pero ahorita mismo me das el dinero que te quede, te me quitas esa ropa y te largas antes de que te mate. Pero yo no le entiendo ni una palabra. No me importa. Me quitaré todo, pero usted tengo que ir al baile de Magdalena. ¿Qué Magdalena? Ni qué niño muerto. ¡Se lo prometí! De modo que te invitó a su fiesta. Sí, tengo que ir a fuerza. Ah, ¿crees que vas a ir? Sí. Pues vas a tener que ir a encuerar. ¿Pero por qué? Ay, don Marcelito, es que usted no sabe la aflicción que le voy a causar. Usted sabe, me va a dejar en casa. Por favor, don Marcelito. Válgame Dios. Ahora, ¿cómo voy al baile? ¿Qué va a decir Magdalena? Toma, hijo mío, toma, para que pases la noche en un hotel. Y no dejes de avisarme dónde estás para decírselo a Andrés cuando regrese. Sí, señora. Llévate esto, anda, que está lloviendo. Está bien. Está lloviendo re macizo. Yo no sé cómo no me sacan otro día que no sea él. Adiós. Magdalena, no voy a poder ir a su baile de Magdalena. ¿A usted nunca le ha caído un rayo?
Oiga, qué feo se siente usted. Se siente como si estuviera uno acá. Válgame. Accidente aéreo. ¡No! ¡No! La ruta de Acapulco. Andrés, mi padrino, mi padrino se murió. Don Marcelo, don Marcelo. Mi padrino se pedateó. ¡Otra vez! ¡Don Marcelo! ¡Se murió mi padrino! ¡Mentiroso, lárgate! ¡Se lo juro! Lo que quieren tú y ese sinvergüenza es sacarme dinero para el entierro. ¡Vete! ¡No, si quiere le traigo el periódico! Aunque fuera cierto, no me interesa. ¡Lárgate! ¡Ay, Diosito! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No me quieren creer que se murió mi padrino! ¡Ay! Con esta agüita, ni las lágrimas se notan. ¿Qué haré? ¿Cuál de los cuatro caminos será el mejor? Yo creo que será mejor irme por el quinto camino. No hay quinto malo. Buenas noches. Felicidades. Mil gracias. Muchas felicidades. Mil gracias. Buenas noches. Con permiso, un momentito. Pasa. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Clara. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches, Mayra. Qué linda está. Mil gracias. ¿No ha llegado Valentín? Creo que no. ¿Bailamos? Todavía no, gracias. Con permiso. ¿Por qué no bailas? Es que le prometí la primera pieza a Valentín. Ahí está Marcelito. Han de venir juntos. Magdita, buenas noches. Qué bueno que vinieron. ¿Y Valentín? No va a venir. ¿No va a venir? No. Pasen. A ustedes los agarró el rayo allá adentro. Que insista, Magdita. Esta sí la bailamos. No, gracias. Bonito santo, te estás pasando. Él no debe tardar. Me prometió venir temprano. Ay, Carmen. Todo se me ha juntado. La muerte de mi padrino. El no poder ir al baile con Magdalena siquiera para avisarle que estoy de luto. Y el rayazo que me agarró. Santos, ahí están atrasados. Ay, Dios mío, Diosito santo, yo sé que soy un gran pecador, pero por favor no me abandones. El cielo se me ha venido encima. Jesús, María y José, glorifique mi alma al Señor y retiemble en su centro de la tierra. Padrino, usted que está en los cielos, si es que lo dejaron entrar, no me abandone. Ayúdeme. ¡Ay! 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 ¿Pero qué te pasa, hijado? Levántate. ¿No vas a ir a la fiesta de Magdalena? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo, padrino! ¡Estoy de luto! ¿Quién paró los tenis? ¿Quién qué? ¿De quién se murió? ¡Usted, padrino! Ya váyase, padrino, ya váyase. Ya no esté penando, está lloviendo. Mañana le hago su misa. No, hombre, no. Todo ha sido una equivocación. Yo estoy vivo. Cuando llegué al campo de aviación, ya Gonzalito se había salido. Es que no me tocaba todavía. Padrino, así es que no está usted difunto. Ay, no menciones esa palabra que se me enchina el cuero. Tócame.
Ay, padrino, está usted refrío. Claro, como que me está haciendo falta un trago. Anda, no hay tiempo que perder, vístete. Magdalena te espera. Sí, pero ¿y la ropa? Es usted miado, padrino. Más respeto, muchacho, que eso me suena a mí muy feo. Está bien, será usted mi hada madrina, padrino. Esta es una varita de virtud, ¿verdad, padrino? Es un bastón de atizaco, animal. Toma, vístete. Bueno, ¿y de dónde sacó la ropa? Se la robé al tarugo de Marcelo. Ana, vístete. Sí. Apúrate, en el pantalón hay dinero. Muy bien. Dicen que los que mueren nunca vuelven a turbar al que vive en este mundo. ¿De verdad no está usted muerto, padrino? Estoy muerto de ganas de tomarme un trago. Pero si se veía tan decente, tan caballero. Es que con esa cara de inocente que tenía nos engañó a todos. Pero es un estafador. Un sinvergüenza. No lo puedo creer. La prueba está que no se ha atrevido a venir aquí. Buenas noches. Buenas noches. No sabe el gusto que me da que haya venido. A mí también. Nada más que creo que llegué tarde. Lo importante es que está aquí. Ahora sé que lo estaban calumniando. Venga. Muchas gracias. ¿Con que se atrevió a venir este? ¿El señor Gaitán? ¿El señor Castañeda? Mucho gusto. El gusto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi dedo meñique. Ah, no, es que lo tenía mal metido. ¿El señor Mendizábal? ¿El señor Arismendi? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Salud? Salud. Salud. ¡Ay, perdón! Esto me pasa siempre que tomo fuerte. ¡Perdón, pariente! Ay, no te molestes. Y ya está bueno que aclaremos que no somos parientes. Es que nunca tomo, y menos cuando ando crudo. Digo, menos fuerte. Entonces tome este. Es dulce. Sí. A ver, déjeme probarlo. Este sí está sabroso. ¡Salud! ¿Y con pilón? ¿Y con palillo para después? ¿Me permite tomarme otro? Los que guste. Muchas gracias. ¿Bailamos? Esta la voy a bailar con Valentín. ¿Conmigo? Dispense, pero cuando me vean tomar, por favor, agáchense o háganse para un lado porque soy muy escupitón. Papá. Este sinvergüenza se ha atrevido a venir. Y trae el frac que le compraste. Precisamente acabo de descubrir que se robó el frac y el dinero. ¡Qué bien baila! Es que anoche me enseñaron las brujas. ¿Cómo será usted bromista? ¿Gusta tomar algo? Un refresquito, sí. Salud. ¿Salud? Ah, este sí está suavecito y muy sabroso. ¿No tiene alcohol? Tiene algo. Pero casi nada y muy tonificante. Me voy a tomar otro. Muy divertiditos, ¿eh? Algo, algo. ¿Y tú qué tal, Marcelito? Yo todavía no, pero... Al rato. Al rato. ¿Un pastelito? No, gracias. Marcelito, ¿un pastelito? Ajá. Yo sí, un pastelito. Perdóname. No te digo, Marcelito, siempre te me andas poniendo enfrente, hombre. Perdóname. Válgame Dios. Magdalenita, allá está mi padrino. ¿Dónde? Estaba en la puerta. Qué raro. Vamos a buscarlo. Vamos.
¡Qué raro! ¡Aquí lo vi! ¿No se le estará subiendo el cóctel? Ay, ¿cómo es, Magdalenita? Lo que pasa es que estoy un poco contento. Siéntese. ¿Mm? Tengo muchas cosas que platicarle. Yo quiero decirle a usted, en primer lugar... creo que me caí. ¿Bailamos? ¿Mm? Estoy en ti pensando, y tú de mí no sabes nada. Hace tiempo que te quiero y me callo las palabras. Tengo hambre de tus besos, tengo sed de tus desmayos. ¿Cuándo calmaré las ansias de tenerte yo a mi lado? Suave temblor de tu piel entre mis manos, miles de besos sin fin sobre tus labios, labios que añoro. Siempre estoy en ti pensando, y tú de mí no sabes nada. Hace tiempo que te quiero y me callo las palabras. Engarrótenseme ahí. ¿Qué huele, cuate? Has estado abusando del permiso que se te dio. Es que vine a salvar a mi hijo. Pero no infringiendo la ley. Mira nomás cómo dejaste a esos pobres azules. Ahora sí que la... ¿Y cómo voy a salvar a mi hijo ahora, hombre? No hay tiempo. Ya se acabó el permiso. ¿Cómo se me acabó el permiso? Ningún de esos, señor. Se me paró el cronómetro. Pero No, señor, estás adelantado. Además, un momentito, hombre. No, el tribunal te espera. Dentro de unos instantes sabrás si vas al infierno o al purgatorio. Oye, ¿no se podría arreglar con una pequeña mordida que me dejaran entrar de una vez en la gloria? ¿Te olvidas que ya no perteneces a la tierra? ¡Vamos! Boinas. ¿Pero de qué se me acusa? De ratero. ¿Usted no cree, Magdalenita? ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Agárrenlo por ahí! ¡No me reviento! Oh, my God.
¿Cuánto? ¿A Perú 27? Ah, no, pues este no es. ¿A dónde? A Perú. ¿A la comisaría? 27. No, pero este no es. ¡Véntase! A ti te nada, chaparro. Me los compro en Macasaca. Voy. Órale, órale, sin romper los calcetines, ¿no? Ay. Cuidado con los callos, mi azul. Cuidado con los callos, mi azul. Pues, ¿qué pasó? Oiga, ¿qué nos van a regalar zapatos? Pues no. Vámonos a la octava a ver si tenemos más suerte. Pues, ¿qué extraño estos azulejos, tú? Déjalos que gocen, luego les decimos cuánto es, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Hasta con la changa perdiste? Eso es lo que más siento. Ahora, ¿con qué cara le veo la cara? Voy, voy. No sea llorón, no sea chivatón. Si es de ley, ya vendrá, ahora verá. Yo conozco bien a las viejas. ¿Tú? ¿Es tuyo ese zapato? No, yo nada más uso uno. No te hagas. Es que... A ver el pie. De veras. A ver el pie. Yo uso... Este es. Sígueme. Yo estoy muy a gusto aquí, de veras. Estás libre. Retiraron la acusación. Ah, vamos. Oye, tómate, Meleque. Adiós, primo. Adiós. Hijito, todo fue una equivocación. Perdóname. Y me voy porque te quieren hablar, Chimemenchón. Chimpaguanchón. ¡Ay! Hasta luego, muchas gracias por todo. Vámonos. Valentín. Magdalena. ¿A dónde va? Estoy muy apenado con usted. ¿Conmigo? Sí, el escándalo de anoche fue por mi culpa. Olvídese de eso. Además, le falté al respeto y usted hice muchas tonterías. ¿Así es que llamas tonterías el haberme besado? ¿La besé? Jesús María José, no puede ser. No puede ser. Te voy a refrescar la memoria. Pero... Ya me acordé.